nombre es Cristian Chapal Kenamat, líder indígena de aquí, el Cabildo Cofán de Villanueva, de la nacionalidad Cofán. Yo soy guardia del territorio AI, que decimos en nuestro idioma. El guardia es una persona que está activa en los diferentes ámbitos de la comunidad, el que está interlocutando tanto en la parte física de la comunidad como en la parte espiritual, bajo la orientación de una autoridad tradicional. Los riesgos para nuestro territorio siempre han sido las actividades externas de los no indígenas en nuestro territorio, como las actividades de extracción de recursos naturales que se hacen por parte de diferentes empresas que extraen los recursos de la tierra, en este caso el petróleo, tumbar y talar montañas para sembrar cultivos en gran escala. Eso ha causado, digamos, también la colonización de nuestros territorios y la pérdida de nuestros recursos naturales como nuestros ancestros nos lo han dejado y han puesto en riesgo la vida de nosotros como pueblo Cofán. Y esas actividades que realizan estas empresas ponen en riesgo la pervivencia física y cultural, porque impacta de manera negativa, desequilibra la armonía del pueblo, desequilibra toda la forma de nosotros estar interactuando de manera equilibrada con la naturaleza. El proyecto nos ha apoyado de una forma muy positiva, porque nos ha permitido crear alianzas con nuestra organización que tenemos, que es Ampicanque, con el COSPE, Paz, que son entidades que nos han venido propiciando espacios para permitirnos encontrarnos nuevamente con nuestras demás comunidades Cofán y demás autoridades y reflexionar y proponer, digamos, una guardia bien consolidada desde la orientación espiritual. La esperanza es algo que, digamos, nosotros es nuestras autoridades espirituales que aún tenemos. Y también esos niños que se están formando en este proceso, porque es en ellos donde nosotros estamos transmitiendo todo el conocimiento y los mandatos, la ley de origen y la cosmovisión como pueblo de la cultura nuestra como Cofán.